La Primera Guerra Mundial, mejor conocida como la Gran Guerra, tuvo lugar desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Esta misma ocasionó innumerables destrucciones y la muerte de unos 10 millones de personas. Tiene como antecedentes generales el desarrollo industrial y la competencia neocolonialista que generaron tensiones y rivalidades en un mundo en la que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a los grandes. Pero hubo uno que fue la gota que derramó el vaso: el asesinato de Franz Ferdinand y su esposa a manos de un estudiante serbio Sarajevo. Franz Ferdinand, o mejor conocido como Francisco Fernando, era el heredero del trono de Austria. Este asesinato condujo a un mes de maniobras diplomáticas entre las principales potencias europeas: Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido. Y esto es conocido como la Crisis de Julio. Austria-Hungría entregó a Serbia un ultimátum el 23 de julio, donde hacía 10 demandas imposibles de aceptar, esto de forma intencionada, y así justificar una guerra contra Serbia. Al día siguiente, después de celebrarse un consejo de ministros en Rusia presidido por el mismo zar, Rusia ordenó la movilización general de sus tropas en los distritos y flotas del Mar Báltico, el Mar Negro, Odessa, Kiev, Kazán y Moscú. El día 25, Serbia decretó la movilización general y esa misma noche declaró que aceptaba todos los términos del ultimátum, excepto el artículo sexto, que exigía el envío de una delegación austriaca a Serbia para participar en la investigación del asesinato. Al día siguiente, el día 26 de julio, Austria rompió sus relaciones diplomáticas con Serbia y un día después ordenó la movilización parcial. El día 28, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El 29 de julio, Rusia salió en ayuda de su protegido serbio y declaró, de forma unilateral y fuera de los procedimientos previstos en los acuerdos militares franco-rusos, la movilización parcial contra el Imperio Austrohúngaro. El Kaiser Guillermo II de Alemania pidió a su primo, el zar Nicolás II de Rusia, que detuviera la movilización general de su país, a lo que éste se negó y a lo que Alemania respondió con un ultimátum donde exigía la desmovilización rusa y el compromiso de no apoyar a Serbia. Otro ultimátum fue enviado a Francia, donde se pedía que no apoyase a Rusia si ésta salía en defensa de Serbia. El 1 de agosto, tras la respuesta negativa de Rusia, Alemania se movilizó y declaró la guerra a Rusia, y por su parte, Austria-Hungría ordenaría la movilización general el 4 de agosto. Los franceses no respondieron, pero tomaron la decisión de retirar a sus soldados a 10 kilómetros de sus fronteras para evitar incidentes, confundió a los alemanes. Sin embargo, los franceses decretaron la movilización de sus reservistas, a lo que Alemania respondió movilizando a los suyos y poniendo en marcha su plan. Alemania invadió Luxemburgo el 2 de agosto y el día 3 declaró la guerra a Francia. El 4 de agosto, ante la negativa de Bélgica de permitir el paso de las tropas alemanas en su camino a Francia, Alemania también declaró la guerra a Bélgica, lo que provocó que Reino Unido declarase la guerra a Alemania. La historia se puede convertir en una narración romántica: tres emperadores, tres primos y la Primera Guerra Mundial. Estos tres hombres que gobernaban media Europa: Nicolás II de Rusia, Jorge V de Inglaterra y Guillermo II de Alemania fueron primos y rivales en la Primera Guerra Mundial. La incapacidad de los tres últimos emperadores de Europa sobresalió. Dos eran nietos de la reina Victoria y un tercero estaba casado con una de sus nietas. Los tres tenían entre sus títulos el de emperador. Jorge y Nicolás eran a su vez hijos de dos hermanas, hijas del rey Cristian IX de Dinamarca, y el parecido físico entre ellos resultaba sorprendente. Tres primos que terminaron enfrentados en una contienda que rompería con casi medio siglo de paz. El último conflicto entre países había sido la Guerra Franco-Prusiana en 1871. Entre estos tres hombres existían monarquías disímiles. Conviene diferenciar, sin embargo, la importancia de la monarquía según cada país.
En Europa Oriental y Central, el intervencionismo era muy grande. El estatus del Kaiser, por ejemplo, resultaba enorme, a pesar de que Alemania tenía un parlamento que contaba con el primer partido socialdemócrata de Europa, o la Rusia de Nicolás II, donde la presencia del monarca era absoluta y plomiza. En Inglaterra, en cambio, ya había un parlamento que celebraba debates agitados sobre asuntos públicos y la población masculina tenía derechos electorales parciales. Existía una monarquía parlamentaria mucho más parecida a la de nuestros días, donde alguien como el ministro de Asuntos Exteriores desempeñan un papel fundamental. El fin del conflicto en 1918 arrumbó con el gran poder de la realeza. Desaparecieron el Imperio Austrohúngaro y la Rusia zarista, y Alemania devino a una república. Y esto marcó una inflexión en el predominio de la nobleza en la cúpula del Estado. Ello obedeció a que Europa conoció un gran cambio, la irrupción de la sociedad de masas con la democratización política y de usos y costumbres que comportó. Sin duda alguna, conocer y entender nuestro pasado nos ayuda a mejorar nuestro presente y así proyectar un futuro más esperanzador. La Gran Guerra fue la primera guerra que se conoce como moderna, ya que la Revolución Industrial impulsó la carrera armamentista de las naciones. Como veremos en otro capítulo, el ser humano entendió demasiado tarde que la guerra de caballeros ya no existía más, puesto que se vio inmerso en situaciones de barbarie sin igual en todos los frentes. Si te ha gustado, dale manita arriba, deja un comentario o suscríbete. Gracias.